dando entonces la bienvenida y el inicio de un nuevo bloque. En este bloque de entrevistas vamos a volver entonces con Crecer Talleres y con Paula Fiorito para poder plantear un nuevo tema, un tema que tiene que ver entonces con crianza respetuosa, con niñez, con educación. Y hoy vamos a hablar de un tema que dijimos interesante. ¿Cuál es el tema, Pau? El tema de hoy es la superexigencia en los niños, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuándo la exigencia se vuelve superexigencia y qué hay atrás de eso en nosotros los papás y qué le pasa a un niño cuando lo superexigimos. Sí, es un tema interesante, ¿no? Porque podemos empezar, Pau, también hablando dentro de lo que es la teoría del apego y que obviamente tiene mucha relación con lo que es la crianza respetuosa, de algunos puntos fundamentales. Nosotros hablamos de base segura, de un lugar seguro en donde el niño puede ir empezando a formar su propia imagen a través de estas personas significativas que nos miran y al mirarnos también nos hacen sentir quiénes somos, nos enseñan cómo relacionarnos con otros, cómo relacionarnos con nosotros mismos. Y en esta idea de crear este vínculo seguro, podemos ir entendiendo que la idea es que podamos, como niños, ir explorando, ir abriéndonos a nuevos mundos, sabiendo que tenemos un puerto seguro para regresar cuando existe alguna situación de amenaza, entendiendo entonces que esta conducta de apego tiene que ver con esta búsqueda de proximidad, pero que cuando hablamos de apego hablamos de vínculos, hablamos de amor. Y hablamos de un punto importante, Pau, que era el tema de la sensibilidad. Y yo creo que en esto de exigencia tenemos que tener mucho foco en la sensibilidad, en poder leer desde la mentalización este estado mental de lo que necesita ese niño y no confundirlo con lo que necesitamos nosotros, ¿no? Exacto, porque cuánto hay de lo que le pedimos a los chicos, lo que hubiéramos querido para nosotros, o lo que pensamos que nos hubiera hecho bien a nosotros, ¿no? Entonces, y cómo en la perfección de nuestros hijos nos vemos reflejados y buscamos nuestro éxito, nuestro logro, ¿no? Todo, ponemos todas nuestras frustraciones ahí y queremos que le vaya súper bien desde el amor, ¿no? Pero cómo podemos lastimar su autoestima, cómo los podemos volver inseguros, dependientes de la mirada del otro, cuando ponemos todo eso en ellos. Entonces, sí me pareció un tema súper importante. Había buscado, que ahora estaba tratando de hablarlo y no pude, había buscado, después lo voy a poner en Instagram, un pedacito, un párrafo que había escrito Andrea Gassi, que es tenista, y que él había contado en una entrevista sobre su infancia, cómo hasta los 13 años había tenido una infancia feliz. Y que después de los 13, él había sentido que ya había dejado de tener un papá y había pasado a tener un entrenador. Porque, bueno, su papá era su entrenador. Y en esta exigencia que le ponía en el deporte, porque obviamente era un deporte, él estaba en un circuito altamente competitivo, por supuesto, pero cómo había perdido, que él sentía con esto que dice Vane, de cómo los papás tenemos que ser esa base segura, ese vínculo afectivo que nos protege, que nos cuida, que nos da autovalía, cómo él sentía que lo había perdido y tenía solamente un entrenador. Y cuando la había leído, lástima que ahora la perdí, pero después la voy a poner en el Instagram de Crecer, cómo él había sentido eso, ¿no? De perder a su papá y pasar a tener un entrenador. Yo pensé, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en entrenadores en vez de papás? Sí. ¿No? Con ese nivel de exigencia, buscando esa perfección, dando solamente órdenes y no valorando el proceso, solamente valorando los resultados. ¿Cuántas veces nos pasa? No lo podemos evitar, por esto que decía Vane antes, de poner, ¿no?, en los hijos, poner nuestros deseos, nuestras ganas, quizás desde el más profundo amor. Eso, como siempre, no vamos a juzgar los motivos y lo que lleva a los padres y a las madres a tener esas exigencias, claro, pero ni las vamos a reflexionar, a pensar. Como siempre, ¿no? No juzgar, sino a reflexionar juntos esto. Claro, la idea sería poder hacer consciente quizá esto que nos pasa a todos, ¿no? Porque esta objetividad es casi imposible. Siempre nos movemos en base a nosotros mismos. Entonces digo, la posibilidad de pensarnos nos permite tomar conciencia de
cuánto podemos influir a nuestros hijos y hasta qué punto podemos con presencia lograr cierta distancia en donde podamos ver a un hijo como un legítimo otro. Esto es un término bastante de coaching, pero que tiene que ver con poder entender que tiene una mente diferente, que vive diferente y que va a tomar las decisiones de manera diferente a nosotros. Entonces, la exigencia desde un lugar, como dijo bien Paula, de cubrir o de cumplir ciertas frustraciones personales o ciertos estándares de felicidad. Porque a lo mejor desde un lugar, como dijo también Paul, muy noble, podemos orientar a nuestros hijos hacia ciertas metas, pero quizá esas metas no son metas de ellos, ¿no? Quizá esas búsquedas son búsquedas totalmente subjetivas. Desde este lugar seguro, poder habilitar a nuestros hijos a poder buscar qué es lo que necesitan y saberse queridos y saberse respetados desde esta individualidad. Porque también entendemos que desde la exigencia nunca vamos a lograr nada bueno, porque la exigencia desde lo neurobiológico activa sectores de nuestra propia mente, nuestro propio cerebro, que lo que hace es activar esta mente mucho más animal, mucho más menos evolutiva, que nos pone en un lugar de lucha-huida. ¿Se acuerda cuando decíamos de este cerebro que convivimos con dos cerebros o tres, pero básicamente con un cerebro más evolutivo, que tiene que ver con este cerebro relacionado con la corteza prefrontal, con lugares de nuestro cerebro que son parte de la evolución, que no compartimos obviamente con los animales, pero sí como mamíferos compartimos este cerebro más reactivo, más de supervivencia? Entonces, ante la exigencia, entender que ponemos a nuestros hijos en un lugar de lectura muy, 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 muy primitivo, en donde esta superexigencia lo que hace es que el niño se vuelva casi como un animalito en situación de supervivencia, ¿no, Pau? Exacto, lo que decís, Vane, se vuelven, y ahí acordémonos que tenemos poquitas respuestas a ese nivel primitivo. Una es esta sensación de indefensión y que lleva a los chicos a cumplir sin protestar, y la otra, que es más la de lucha, que lleva a la rebeldía, ¿no? Como cuando algunos papás sienten y perciben verdaderamente, ¿no?, que frente a la exigencia de rebeldía hay oposición. Porque, bueno, ese es el otro sistema para afrontar, como dice Vane, que tiene nuestro sistema más primitivo. Si uno fuera a la parte más, a la parte que tiene que ver con la reflexión, con reconocer al otro como un legítimo otro, entonces ahí permitiríamos que sí lograra, y eso es lo que como papás tenemos que siempre lograr, es la mejor versión de ellos mismos. Como así nosotros tenemos que lograr nuestra mejor versión, permitirle al otro desarrollarse para llegar a su mejor versión. Que mejor versión no tiene nada que ver con el éxito pensado como piensa el afuera, sino que tiene que ver con el éxito pensado como lo piensa el otro, y nuestro éxito pensado como lo pensamos nosotros. Pero nunca poner nuestro ideal en el otro, sino en nosotros mismos. Nosotros queremos ser pianistas, estudiamos piano nosotros, no forcemos al nene, ¿no?, que es lo que muchas veces pasa. Entonces, no volquemos en el otro esas las exigencias, sí la exigencia a un nivel normal, porque, por ejemplo, exigir un nivel normal, que sería cuando tenemos un bebé y lo sabemos que puede caminar y lo invitamos a caminar, ¿no?, nos ponemos un poquito lejos y lo llamamos, ahí la exigencia tipo desafío que tiene que ver con su edad está bueno. Está bueno porque el contrario sería sobreprotección, no hacer todo por el otro, que no estaría bueno, porque también genera inseguridad. Es decir, si nos vamos para un lado o para el otro, vamos a generar inseguridad. Si la exigencia pasa por el desafío propio de la edad, propio de su sistema, y teniendo en cuenta sus deseos y sus necesidades y sus gustos y sus ganas, porque también tienen que ver más ganas ahí, entonces ahí sería una exigencia normal que le hace bien a la persona. Porque nosotros también nos ponemos exigencias normales, que están buenas, que nos llevan a hacer cosas que nos gustan, ¿no? Y ahí está bien. Levantate a la hora que tenés que ir al colegio, está perfecto. Es una exigencia, sí, pero razonable a la demanda que tiene la criatura, ¿no? Sí. Ahora, la exigencia de ser el mejor pianista y practicar 5 horas por día, o ser el mejor en el deporte, o practicar el deporte que a mí me gusta, o tener notas de 10, ¿no?
a ese nivel de exigencia, ahí sí genera inseguridad, genera no poder tener autovalía, no tener autoconcepto de sí mismo como alguien valioso o como alguien capaz, y también no conocer tus propios gustos, porque si uno juega al fútbol y trata de ser el mejor por el deseo de otro, uno no sabe si está jugando por uno o por el otro, y ahí es donde empieza a ser, ¿no?, algo malo, podríamos decir. Sí, disfuncional para lo que sería un desarrollo normal de un niño, ¿no? Entonces, tomando todos estos comentarios de Pau, podemos entender que lo que es el diálogo reflexivo, el diálogo en familia, familias en donde pueden reflexionar juntas, es un plus, porque entendamos que también, además del diálogo reflexivo, hay una coherencia con lo que uno hace, porque muchas veces como padres nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y podemos decir, bueno, habilitar al otro, habilitar sus gustos, habilitar sus propios límites, porque ahí está la sensibilidad, poder entender y respetar no solo los gustos, sino también los límites de cada persona y cada niño en este caso. Entonces, la sensibilidad me va a ayudar a eso, pero también la coherencia, porque yo puedo hablar de no exigir, puedo hablar de ser la mejor versión de uno mismo, de respetarse, de conectarse con nuestras emociones, pero quizá eso puede ser un diálogo, pero que en la práctica, en mi actuar, soy totalmente opuesto. Entonces, recordemos que no solo se educa desde lo que digo, sino también y sobre todo desde lo que hago. Por eso, qué importancia entender eso, que cuando pregonamos esto de la no exigencia, sea algo con correlato en nuestra propia historia. Porque podemos decir, yo no exijo, pero nuestros hijos ven cómo nos exigimos a nosotros mismos. Y entonces terminan entendiendo como código y como valor el lograr cosas. Y como dice Pau, y eso vamos a recalcarlo porque es muy importante, no estamos hablando de no vale nada y tampoco vamos a hablar de no exigir. Estamos hablando de el desafío, de desafiar entendiendo estos límites en donde puedo empujar un poquitito, pero conociendo las limitaciones, conociendo lo que el otro puede dar, ¿sí? Pero tampoco voy a exigir demasiado, ni muy poco, ni mucho. Ni mucho para que la persona se frustre, ni tan poquito que la persona no haga tampoco un esfuerzo, ¿no? Exacto, porque de las dos maneras, los dos límites, se va a sentir menos valioso como persona. En un caso, porque le estamos haciendo todo y no le estamos pidiendo nada. Y hay una lectura de vos no podés cuando hacemos eso. Y en el otro caso es porque ya más que lectura de vos no podés, el otro siente que no puede, porque te exigimos de verdad en la medida que no puede. Entonces, como no puede cumplir y supone por nuestra exigencia que sí podría, se siente frustrado. En los dos casos se va a sentir igual y no va a lograr lo que más queremos en una persona, que es que se sienta valiosa y que sea impulsado por la motivación, lo que llamamos intrínseca. Porque cuando nosotros motivamos desde afuera y exigimos, sobre exigimos desde afuera y hacemos sentir a la persona que no puede lograrlo, no se motiva internamente. Y la que nosotros siempre vamos a querer que tengan nuestros hijos es la motivación interna. Y la motivación que no esté ligada al resultado, sino al proceso. Y si el resultado sale bien, genial. Y si el resultado sale mal, no pasa nada, volvemos a intentarlo. Porque es algo que nos gusta. Y cuando algo nos gusta, lo volvemos a intentar. Y lo volvemos a intentar porque nos gusta. Y no pasa nada si no lo logramos. Lo vamos a seguir intentando. Sí. Entonces, no causa esa retracción que tiene cuando la motivación es externa, no la logramos, y entonces el resultado no es el que buscábamos y menos tenemos ganas de seguir intentando. Seguimos por la exigencia, con cada vez más sufrimiento, con lo cual cada vez tenemos menos ganas de intentar cosas nuevas. Exacto. Porque ya no nos estamos para eso, ni para eso, ni para lo nuevo, ¿no? Exacto. Como papá, desafío, como dice Vane. Exacto, porque la exigencia genera, como decíamos hace un rato, el bloqueo de zonas que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, en realidad, a diferencia de lo que creemos, cuanto más exijo, ¿sí?, ese niño puede sentir más miedo, más sensación de no ser adecuado, y cuanto más exijo como padre, el niño más se bloquea en sus estructuras cerebrales y menos capacidad de aprendizaje tiene. Entonces funciona todo lo contrario.
La idea es no la exigencia, sino el acompañamiento. Y me ponía a pensar también un tema muy importante, que cuando hacemos tanto foco en las metas y no, como dijo Pau, en el proceso, cuando hacemos tanto foco en las metas, pareciera que nuestro valor se funda en lograr algo. Y casi no solo digo nuestro valor, Pau, en los chicos chicos hasta decimos el amor. Casi como que el amor que ellos esperan de nosotros se va a fundar en la medida que, me parece que ahí se nos cortó un poquito, decía, el amor que nosotros le vamos a dar se va a fundar en si logran algo o no logran algo. Entonces digo, qué difícil y qué importante es poder con sinceridad ponerse en ese lugar de esa cabecita de ese niño o esa niña, en donde imagínense que la exigencia termina siendo una lectura de si logro esto me van a querer más o no me van a querer. Por eso, esta frase que tenemos que grabar en la mente de nuestros niños, casi como si fuera un sello, el amor nunca está en juego. El amor es incondicional a lo que se logre o no se logre. Tengamos cuidado que muchas veces en esto de sobremotivar, lo que se activa no es un sistema de recompensa y un sistema de logro, que es buenísimo. Pero ese sistema, si es muy exigido, se va a transformar en una amenaza. Y algo que podía ser motivador para impulsarme, termina siendo una amenaza que me activa desde mis estructuras más primitivas y lo único que va a querer es que me salve. Y cuando alguien está con esta lectura, con estos anteojitos, ¿sí?, la lectura y la percepción de la realidad es muy sesgada. Es el todo o nada, es el bueno o malo. Y las decisiones no son decisiones funcionales, porque cuando uno está en guerra no hay grises. Entonces, todo lo que decía tiene que ver con destrucción o salvataje. ¿No es así, Pau? Sí, no, Vane. Y me acordé ahora de una investigación que habíamos comentado la otra vez, y me acordé ahora del resultado que había tenido, que era que los chicos que habían sido muy exigidos, cuando lograban algo, no sentían placer. Es decir, lo que uno siente, como dice Vane, porque se activa todo un sistema de huida, es, o de lucha, o de peligro, digamos, lo que uno siente cuando logra algo, de última es alivio, pero no es placer. En cambio, cuando la motivación, cuando no importa el resultado, cuando el chico siente que de verdad no importa y está transitando el proceso y siente que lo que es valorado es el proceso, independientemente del resultado, cuando lo logra es como wow, y cuando no lo logra no pasa nada, lo vuelve a intentar. Porque tiene esta base segura de la cual despegar de nuevo, ¿no? Y volver, cuando todo sale mal, recibir, ¿no? Y volver a despegar de nuevo, animarse a explorar y explorar y explorar, que es lo que hablamos siempre con Vane. En cambio, cuando no la tiene, cuando lo logró, es como, voy a seguir teniendo el amor de mamá y papá y de todos los que están alrededor mío, aunque no lo piense así, lo vive. Así, totalmente. ¿No, Vane? Totalmente, porque en realidad, cuando nuestra vida está basada en un sistema de logros, solamente, el logro de por sí ya no tiene la valía, porque está casi separado de lo emocional. Es llegar desde lo racional a un lugar, ¿no? Y cuando llegué a ese lugar quiero otro, y otro, y otro. Y entonces perdemos esta capacidad de disfrute, esta capacidad de lo vincular en todo el proceso. Por eso vuelvo a insistir en esto del diálogo reflexivo, de la capacidad de tener una familia en donde podamos reflexionar entre todos, podamos entender que cada hijo es único e irrepetible y con una subjetividad riquísima, en donde no hay un mejor o un peor, en donde cada niño puede aportar algo, ¿no? Y en donde el logro o lo que se busca tiene que ser también en relación no solo con ese niño en especial, sino también con el ciclo vital, Pau, y en esto pongamos mucho énfasis, porque cuánto estamos viendo hoy de niños recargados, que tienen una vida casi como la de un hombre de 45 años en la bolsa en Wall Street, ¿no? Un chico que está con actividades de la mañana hasta la noche, en donde ni siquiera hay un ocio, una situación de conexión con la naturaleza, con el juego, con el otro, sino que está todo el tiempo en actividades y ahí estamos forjando esta mirada de exigencia, sí, y del éxito, ¿no? Ahora que decís esto, Vane, me quedé pensando, ¿no? Como los papás, volvemos, ¿no? Yo creo que los papás que más exigen aman un montón.
porque justamente lo que quieren es cargarles la mochila de herramientas, ¿no? Con el mayor amor, pero les ponen un peso que es demasiado grande para ese niño. ¿Cómo les ponen? A veces hay chicos que tienen todos los días, yo a veces lo veo en la terapia, que tratamos de buscar un horario para el turno y es, no, porque tiene idiomas, deporte, ¿cómo se llama? Cumón. Entonces, como que todo eso hacen, ¿no? Como mucho, como dice Vane, y sobre todo de edades a veces muy tempranas, donde lo más importante es el juego. Y como consejo a esos papás, que yo sé que aman un montón a sus hijos, porque realmente los exigen, pensando que eso es lo mejor, desde el amor. ¿Cómo le podemos decir que una de las herramientas más valiosas que le podemos dar es la afectiva, ¿no? El sentirse amados, la aceptación, el poder darles tiempo de jugar, de descubrir desde el juego, de descubrir desde el ocio. ¿Cuántas cosas se empiezan desde el ocio, ¿no? Y después se convierten en algo que nos va a ocupar gran parte de nuestra vida, pero empezó desde conocerlo desde el juego, desde ese acercamiento que da no tener presión y que nos permite acercarnos más a lo que quizás después se convierta en nuestra profesión o en algo que nos acompañe mucho en la vida. Pero permitirles ese espacio de juego, de libertad, de ensuciarse, de correr, de tener amigos, de intercambiar con otros, de diálogo con nosotros los papás, porque si los sobrecargamos, ya a la vuelta a veces uno vuelve manejando de llevarlos a las actividades y la criatura se duerme en el auto porque no da más, está exhausta. Sí, sí. El colegio 8 horas, las actividades, los deportes, exacto, los fines de semana, los partidos, los campeonatos. Se agota, ¿no? Sí. Nosotros a veces estamos agotados de llevarlos a todos los que tenemos muchos hijos, ¿no? Llevar a todos a las actividades y eso nos tiene que llevar a pensar, si para nosotros es mucho, para ellos no será mucho también. Lógico. Como reflexionar ahí. Salvo que, obviamente, hay chicos que lo piden. Sí, pero también puede pasar esto, que lo pidan desde un lugar de imitación, ¿no? Digo, qué importante en todo lo que estás diciendo, el tema de la validación, qué importante es validar lo que el otro necesita y siente. Y esto de la sensibilidad, que tiene que ver también con poder aprender a escuchar. Y uno escucha no solo con los oídos, uno escucha también con el corazón, con mirar ese niño. Hay niños que no la están pasando bien en ciertos deportes y nos empecinamos porque creemos que eso es la felicidad. Entonces, el escuchar es fundamental. No es solamente plantear un diálogo reflexivo, sino en el diálogo también hay una escucha atenta. Y la escucha, como digo, no implica solamente escuchar con el oído. Uno escucha con el corazón, con los ojos escucha, porque puede mirar qué es lo que está necesitando ese niño o esa niña. Sí, sobre todo el deporte, la que decías, Vane, causa mucha frustración a veces en los niños y en los padres, porque hay, como vos decías bien, etapas del desarrollo. Y pensaba en cuántos nenes en la etapa de la pubertad, por ejemplo, no se vuelven tan ágiles para el deporte que venían practicando y cómo no lo pueden abandonar ni los chicos ni los papás. Y ahí viene la superexigencia. Un deporte que quizás disfrutaban a edad más temprana, cuando empieza la competencia más grande y sobre todo el cambio en el cuerpo, porque hay un cambio que a veces ayuda al deporte, pero a veces no, al deporte que el chico venía haciendo, ¿no? Como a veces era el más alto y después pasó a ser el más bajo y para el deporte que practica ya no está tan bueno, o dejan de ser tan ágiles para correr. Hay cambios que tienen que ver con lo corporal y cómo había tanto puesto en ese chico que por ahí a los 6 años era buenísimo en fútbol, pero que a los 12 ya no. Y cómo había tanto puesto que hay un sufrimiento extremo, ¿no? En los chicos y también en los papás. Que había todo como sí. A veces, ¿no? Ya venía un deseo que ya lo veían en Italia jugando. Entonces, ¿cómo ahí conviene? Nada. Sobre todo los deportes, acordarnos que antes que nada un deporte es un juego. Entonces, hay que tratarlo a siempre de edad infantil como un juego. Un deporte es un juego. Exacto. No es nada más que eso. Entonces, es otra oportunidad de jugar con otros. Y está buenísimo. Pero no se tiene que transformar en nada más que un juego. Exacto, es un juego en donde lo que tratamos también como padres es estimular a lo que es la cooperación, no solo a la competencia desde un lugar
de anular al otro, sino la cooperación. Y esto que también Pau comenta es importante porque muchas veces ponemos en nuestros hijos la búsqueda personal de ciertos lugares, de reconocimiento, etcétera, y perdemos la sensibilidad de qué es lo que el niño necesita. Quizá un niño ama jugar al fútbol a los 6 años y a los 12 ya no. Y entonces es poder escuchar con sensibilidad para poder no exigir algo que ese niño no quiere ni puede dar. Y esto sí es importante. Y mientras vos hablabas, Pau, yo me imaginaba también la situación, digamos, elevando quizá un poco la edad, porque hablábamos de niños, hablamos de darle a cada niño lo que va necesitando y exigiendo según cada ciclo vital y cada etapa y cada característica personal de ese temperamento que va formando la personalidad, porque entendamos que cada niño tiene también ya seteado ciertos gustos, ciertas habilidades. Entonces, digo, qué importante es respetar también eso, los límites, los gustos de ese niño, que ya es completo, como muchas veces decimos, ¿no, Pau? Por solo el hecho de ser, y que no dependa el amor a lo que haga o deja de hacer. Pero digo, me imaginaba la situación de los adolescentes, y en este proceso, quizá lo comento porque lo estoy viviendo actualmente, este proceso, por ejemplo, de orientación vocacional, la búsqueda de carreras, y cómo acá vemos enormemente algo que es propio del humano, que es la identificación. Es normal que un niño se identifique con sus padres. Ahora, se puede identificar para hacer lo mismo, para hacer lo contrario, como rechazo, o podemos tener diálogos que permitan que ese niño pueda elegir, condicionado un poco, y sí, nos condiciona el medio en donde nacemos, nuestro lenguaje, nuestra cultura, todo nos va de alguna manera a influir. Pero cómo de alguna manera también, con presencia, podemos intentar que ese niño o esa niña, ese adolescente, pueda ir buscando su propio camino, acompañado, pero no de alguna manera guiado desde el lugar de mostrar qué es lo que tiene que mirar y qué no. Con esta capacidad de confianza, de haber hecho un vínculo suficientemente sano para que este adolescente pueda empezar a elegir por sí mismo, ¿no? Ay, sí. Yo le mando un beso a mi hijo, que está estudiando una carrera que no tiene nada que ver con la nuestra, y que fue un proceso de, bueno, de orgullo y aceptación al mismo tiempo, ¿no? Por esto que decís vos, Vane, de que a veces se diferencia mucho de lo que hacen los papás, y claro, hay un proceso de aceptación, reconocer que tenemos que aceptar algo que quizás no teníamos, ¿no? Como que no sorprendió a todos, y está bueno reconocer y decir, bueno, sí, nos sorprendió, y ahí buscar ayuda a veces si es necesario, pero aceptar antes que nada eso que se impone en el otro, que es su deseo y sus ganas de hacer algo que puede ser totalmente diferente a lo que venía marcado en la familia, ¿no? Totalmente diferente, como ahí uno tiene que trabajar muchísimo más para acompañar, justamente porque uno no tiene las herramientas para acompañar al otro que elige algo tan distinto. Desde que no, y a veces esto que yo siempre digo, que no es una crítica, no es juzgar, porque casi siempre uno lo hace desde el mayor amor, porque a uno le gustaría que los hijos sigan el camino nuestro un poquito para poder ayudarlos, porque uno dice, bueno, pero yo tengo cómo ayudarte, cuando estás estudiando, cuando te recibís profesionalmente también, te puedo dar una mano, y como cuando eligen algo totalmente distinto, uno dice, bueno, se tiró ahí sin ver, y creo que esperaba mejor, ¿no? Y ahí es donde viene la aceptación, ¿no? Yo, por eso creo que siempre que los papás nos encontramos exigiendo o soñando por el otro, tiene que ver con el amor, con el cuidado, pero desde el mal lugar, desde el lugar que no debería ser, porque no los dejamos ser. Exacto. Así que tratar de dejarlo ser, exigir nada, lo mínimo de la edad y de las cosas que tienen que cumplir, obviamente. Exacto. Como decíamos, levantarse, ir a la escuela, hacer las tareas, bueno, eso cuando son más chiquititos, cuando son más grandes, también hay cosas que podemos exigir cuando vienen con nosotros, ¿no? Respetar horarios, respetar la colaboración en el hogar, bueno, un montón de cosas que no está mal exigir, porque como hablábamos, el tema no es la exigencia como desafío ayuda, ¿no? El tema es la super exigencia, o en nuestra exigencia no respetar al otro, pero exigir lo normal, digamos, a nosotros también nos exigen y es preparador para la vida. Los trabajos nos exigen, la universidad nos exige, la escuela nos exige. Creo que lo importante, como para poder cerrar el vivo de hoy, es esto, es
entender cómo desde este lugar y este rol de adultos tenemos que mirar a estos niños desde un lugar de sensible, desde un lugar de amor incondicional, pudiendo de alguna manera entender qué hay detrás de nuestra autoexigencia y qué hay detrás de esta sobre o exigencia en los niños, que quizá, como dijo Pau, muchas veces tiene que ver con el amor, pero el amor como el sol, ¿sí?, en exceso también quema. Entonces, el exceso de amor no genera más amor. El exceso de amor puede muchas veces anular. Entonces, como padres, qué importante es tomar este lugar en donde podamos realmente dejar desde un lugar seguro que esos niños exploren para que puedan encontrar su mayor grado de felicidad sabiendo que estamos atrás, porque el amor, como dijimos, nunca está en juego, ¿no? Estuvimos entonces hablando con Paula Fiorito, cofundadora de Crezar.